¡Un anís! ¡Ay, ay, ay! Su agüita. Ahora sí, un merecido descanso. ¡Ya estoy aquí! ¿Tan rápido? Ay, ¿cómo que tan rápido, Piñín? ¿Acaso no me has extrañado? Sí, mi amor. Ay, sí. Pero me dijiste que las cosas en tu casa estaban patas arriba. Es que de verdad estaban patas arriba. La verdad, es como si una fuerza sobrehumana sacara lo peor de nosotros. Es un auténtico caos. De verdad. Yo, ¿sabes qué? ¿Cuál es la conclusión a la que he llegado en la vida? Es que el dinero puede sacar lo peor de las personas. Porque eso fue lo que pasó con nosotros. Sacó lo peor de nosotros. Pero bueno, a lo hecho, pecho. Ay. Lo hecho, pecho, ya está. Ahora todo está muy bien. Pasa hasta las mejores familias. ¡Qué buena que está! Trufita de chocolate. Buenas noches, luz de mi vida. Amor, quiero decirte algo. Ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, ahí va. Mi amor, tú roncas. ¿Que yo qué? Sí, roncas estrepitosamente. Y la verdad, te estás interrumpiendo mi sueño. No lo tomes a mal ya, pero creo que debes inclinarte un poquito más para allá. Porque yo necesito descansar mis 8 horas para mantener mi belleza, lozana y joven, ¿no? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Tú sabes que el dormir, las 8 horas, es el elixir de la juventud. Bueno, voy a dormir. Dale, amor. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Están listos? Sí. Ya, a ver. Oye, animal, ¿te caíste de la cuna cuando eras niño? ¿Ah? Porque no se me ocurre otra explicación para la desfachatez que acabas de decir. Te lo voy a explicar como para bruto, a ver si entiendes. Eres muy poca cosa para mi hija. Mi papá. Sorry, mi amor, pero esa frase la tengo bien fresquita. Bueno, pero esa frase tal vez te la dijo cuando recién estaban empezando. Claro, me la dijo el sábado pasado. Por eso la recuerdo también. Confirmo. Bueno, ¿quién va? ¡Voy yo! ¡Ya! A ver. Prepárense. ¡Ah, su madre! Con la entradita. ¡Francesca! ¡Al toque, oye! ¡Qué monse eres! ¿Ah? A ver, hazlo tú, pues. A ver, demuestra. A ver. Gran personaje, ¿eh? Uy, a ver. Uy, ya pues. Ya, pero concentrados. ¡Yuhu! Soy muy golosito, chistosito y muy divertido. ¿Quién soy? ¡Claro! ¡Qué más! ¡Matarazo! La hiciste bien. Que me toca. Dale. A ver. Ay, no, qué roche. ¡Dale, prima! Ya, vamos. Pero mi amor, ven, ayúdame. Sí. La pelita. Con ayuda es la cosa. Sí, bueno, no sé. Pero, amor, ¿qué tienes ahí? Es algo como medio... ¡Oh! ¡Peter! ¡Ay, mi amor, perdóname! Perdón, no te lo quería dar muy fuerte. Perdón. Hola. ¡Amor! No, que no desordenes, no seas desordenado. ¿Que no sea qué? Desordenado, la toalla mojada sobre nuestra cama. ¿Por qué me vas a decir de desordenado si vienes y tiras toda tu cosa por todos lados? ¿Moi? Sí, tú. Y tus ronquidos, mamita, no puedo dormir desde que te has mudado. Por si acaso tú también roncas, ¿ah? Pero no como tú. ¡Retráctate en este momento! No, no lo voy a hacer. Yo te amo, Tere, pero vivir contigo es horrible. Ah, bueno. Lamento mucho de que nuestra convivencia haya sido sumamente incómoda para ti. Pero no se preocupe, señor. La señorita Ronquillo se va en este instante. ¿Ves? No se te puede decir nada porque mira cómo te pones. ¡Eres un insensible! Infantil. ¡Bruto! ¡Inmadura! Soy un imbécil. Perdóname. Ay, perdóname tú a mí. ¿Te parece así? ¡No! Cállate y bésame. Creo que parte del problema es que este espacio es demasiado chico. Sí. Cuando tengamos nuestro verdadero nidito de amor, todo va a estar bien. Ya no van a haber peleas. Será hermoso. Sí, mi amor. Va a ser lindo. No vamos a discutir. La vamos a pasar tan bonito. Es que yo tengo la culpa, amor. ¿Mm? Sí, he estado mucho tiempo viviendo solo. Tengo mis manías. Ay, amor, no digas eso. Es que yo solamente quiero estar contigo, amor. Es más, me voy a acostumbrar a tus ronquidos. Mira, escúchame una cosa. Es verdad que a mí no me gusta aguantarle las manías a nadie. Pero a ti te las voy a aguantar siempre. Mi trufita de chocolate. Hay que pelear por tonterías. Hay que pelear por tonterías. Bueno, ya me tengo que ir. Siento que entre tu casa y nuestras discusiones no hemos disfrutado nada. Ya tendremos tiempo, mi amor, para estar juntos 24/7. Pero ahora tengo que estar presente porque mi criatura divina viene mañana y yo soy una muy buena madre. Creo que voy a extrañar tus ronquidos. Te puedo mandar audios para que los escuches mientras estás durmiendo. No, 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 no. No lo hagas más difícil. Déjame a mí. Teresa, espera. Nunca imaginé estar así, pensando todo el tiempo en ti. Me enseñaste a querer, hoy he vuelto a nacer. Tú serás por siempre mi...